preparados, 3, 2 y antes el aplauso. ¿Listo? Vamos, listo. 3, 2, 1. ¿De qué vamos a un video? Para cambiar. ¿Cómo? Para cambiar. Se está asumiendo la innovación en estas laderas desde estos términos y desde tan abajo y desde Adverba y desde La Huerta. La verdad, me encantan los temas que salieron. Quiero participar en todo. Siento que hay muy, muy buen equipo, pues que todos de uno cogieron como sus perfiles, sus roles, y que va a salir algo muy, muy bacano, muy teso. Y que si este fue el primer día, yo siento que con la práctica van a ir empeorándose mucho más de las cosas. Sí, lo más importante, yo creo, aprendizaje de hoy es como estas formas de trabajar creativamente en grupo. Y que además de aprender con ustedes en las reuniones aquí en los talleres, uno aprende muchísimo más viendo a ellos cómo reaccionan o cómo se desarrollan con las actividades que uno hace, que no sé muy bien. Por ejemplo, yo amo la cancha porque el fútbol para mí es lo mejor y yo prefiero que esa cancha estuviera como estaba. Claro. Porque estuviera en polvo, porque en polvo antes se llenaba que eso. Y mire esto. Con un niño no puede reservar esa cancha. Tiene que ser un mayor de edad. ¿Y los mayores de edad qué? Mantienen reservando esa cancha. ¿Y nosotros qué? Ah, qué pereza, no podemos jugar. Ya empezamos con lo que es la edición de video y no, esto es bacano. Pues yo no había hecho eso, pero bacano, y entrevistar es melo. A mí me tocó entrevistar y es bacano. Se están descubriendo muchos líderes en la comuna y se están descubriendo muchísimas cosas que estaban como en silencio o un poquitico menos. Entonces digo que ha cambiado mucho la mentalidad en conocer muchas cosas del barrio que yo no, pues, no tenía conocimiento, y también de trabajar en equipo. Yo soy muy individualista, siempre quiero hacer las cosas yo sola y pienso que está mejor. Entonces eso de trabajar en equipo me ayuda mucho. Esas experiencias en las vidas individuales también son muy transformadores. Entonces yo creo que como que también nos podríamos quedar con ese pedacito de todo lo que hicimos hoy, pues como entendiendo que desde esas cosas también se van teniendo. Muy chévere, que son como, o sea, historias de innovación y historias innovadoras, pero que además se relatan de una manera muy innovadora. Existen lugares que no sabemos aprovechar. ¿Quién pensará que un libro tu vida pueda cambiar? Bueno, ¿y qué estás entusiasmada para continuar? Sí. Ah, bueno. Y esa cámara va a ser para mí.